El Sol es una estrella mediana del tipo especial G, que se cree está a la mitad de su edad. Se formó hace unos 4.600 millones de años y le quedan unos 5.000 millones más para convertirse en una gigante roja que colapsará gravitatoriamente formando una enana blanca que tardará muchos miles de años en enfriarse. Mediante la reacción nuclear que transforma el hidrógeno en helio, el Sol produce la energía que nos da la vida y esto puede, pues, durar unos 5.000 millones de años más. El clima terrestre está muy influenciado por los factores solares y su estudio es altamente complicado. Como tales podemos citar la actividad solar que es cíclica, con algunas oscilaciones, y viene marcada por los máximos y mínimos de las manchas solares. Las fáculas son masas de gas caliente más brillantes que el entorno, que siguen el ciclo de 11 años de las manchas y no desaparecen totalmente en los mínimos, influyendo de manera muy importante en la radiación energética solar. Otros factores importantes son la dinámica de los fluidos y física de los plasmas, así como la física de las partículas energéticas. La radiación del ultravioleta extrema, UV, que llega a su máximo cerca del máximo de la actividad solar, altera la estructura química y térmica de las altas capas atmosféricas, reduciendo los niveles de ozono, O3, lo que implica, ya que el O3 absorbe la UV, que llega en mayor proporción a la superficie terrestre. Ello puede alterar seriamente el curso de las tormentas y la meteorología. Así Gerald Mehl, National Center Atmospheric Research, Estados Unidos, dice: uno de los misterios del sistema climático es cómo puede ser que las pequeñas variaciones del ciclo solar de 11 años puedan producir la magnitud de las señales observadas en el clima del Pacífico tropical. Se ha demostrado que tanto los ríos del Perú como el oeste de Estados Unidos también están actualmente afectados por la misma causa. La paleoclimatología estudia las características del comportamiento climático de la Tierra a lo largo de su historia. A escala geológica, los factores que determinan el clima actual son primordiales, entre otros, la radiación solar, distribución de continentes, composición dinámica de las atmósferas y los movimientos de los planetas. Aporta importante información el análisis de las rocas sedimentarias de la Luna y Marte, una de las misiones primordiales del famoso Curiosity que se pasea por el planeta rojo, el estudio de los anillos de los árboles y de los núcleos de hielo, los que desde hace más de 50 años estudiamos y observamos con nuestros telescopios la evolución solar. Estamos comprobando que, como informan los astrónomos, el actual ciclo 24, que ya viene de un mínimo anterior largo, es extraordinariamente débil. Según las previsiones, el ciclo 25 seguirá la misma tónica o quizás más baja. Ello se deduce del bajo campo magnético solar y se ha corroborado con estudios heliosismológicos y del campo magnético de la superficie solar, Matt Penn y William Livingston del National Solar Observatory, Estados Unidos. En los años 2012 y 2013 no hubo ni un día en el que el Sol estuviera limpio de manchas. En el 2011 hubieron dos días sin manchas. En el 2010, 51 días y en el 2009, 260 días sin ellas. Esto arroja un total de 821 días desde el 2004 hasta el 15 de marzo del 2013, en los que el astro rey estuvo limpio de manchas, cuando lo normal hubiera sido unos 486 días. Esto ya indica un mínimo exageradamente pronunciado. Mediante la heliosismología se estudia el curso de las corrientes en chorros solares enterradas, oscilaciones de torsión, que juegan un importante papel en la creación del campo magnético solar y donde, en sus líneas de flujo, se producen manchas. Los estudios indican que también estas corrientes se están retardando, y, según Franchig y su equipo, Observatorio Solar Nacional, Estados Unidos, el inicio del ciclo solar 25 podría retrasarse 2 años, hasta el 2022, o no tener lugar. Por otra parte, Matt Penn, Observatorio Solar Nacional, Estados Unidos, y su equipo, después de analizar los datos obtenidos en 13 años por el telescopio solar McMath Pierce de Whitpear, Arizona, Estados Unidos, dicen que de seguir la tendencia actual el campo magnético solar podría no ser lo suficientemente fuerte para producir manchas en el ciclo siguiente, el 25. Cuando acabe el ciclo actual, 24, habrá sido la mitad de intenso que el anterior, 23. Todo esto recuerda intensamente al famoso período de Maunder, 1645-1715, o pequeña edad de hielo 70 años, en la que se helaron los canales de Europa, aparecieron numerosos glaciares en las montañas y hubo el más largo mínimo solar observado. ¿Podría el Sol ocasionar un fuerte cambio climático en la Tierra?
Parece que no sería la primera vez, ni seguramente la última. El hombre, con la producción de gases de efecto invernadero, CO2, vapor de agua, metano, óxidos nitrosos, gases fluorados, etc. Y sus deforestaciones es causa importante de cambios climáticos y no la única, como lo confirma la historia y la paleoclimatología. Científicos han dado un gran paso hacia la determinación precisa de la cantidad de energía que el Sol proporciona a la Tierra, y cómo las variaciones en esta energía pueden contribuir al cambio climático. En un nuevo estudio que combina datos de laboratorio e imágenes de satélite, los investigadores reportan un menor valor de esa energía, conocida como irradiancia solar total, de la que previamente midió y el instrumento satelital que realiza la medición, que tiene un nuevo diseño óptico y se calibró de nuevo, lo que ha mejorado significativamente la exactitud y la coherencia de tales mediciones. Los nuevos resultados dan confianza, dicen los investigadores, de que nuevos satélites que se pondrán en marcha a principios de este año puedan medir la irradiancia solar total de forma repetida para ayudar a resolver la larga cuestión sobre la manera en que las fluctuaciones solares influyen en el aumento de la temperatura media global del planeta. La precisión mejorada y estable en el largo plazo de la irradiación solar media mejorará las estimaciones de la influencia del Sol sobre el clima de la Tierra, dijo Greg Koch, del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial, LASP, de la Universidad de Colorado en Boulder.